Hola. ¿Te ha costado llegar hasta aquí? Un poco. Me gusta. Sabía que te gustaría. Elegí el tugurio más infecto que encontré. ¿Hay bichos? Claro. ¿Y el barrio es? ¿Cómo lo describiría? No, segundo. Sí. Deja que te mire un poco. ¿Enciendo la luz? No, así está bien, así está bien. ¿Te pareces tanto a ella? Vas muy deprisa. Que voy muy deprisa. Te noto un poco raro hoy. No quieras hablar. Sí, estaría bien que habláramos un poco, ¿Hablar sí. de qué? Ven, acércate. Quiero olerte. ¿Te has puesto su perfume? Siempre lo hago. Hoy te has puesto menos. Me queda poco y es muy caro. Te compraré más. ¿Qué quieres? ¿Quieres sentarte en mis rodillas? Pero si no te gusta. ¿No? Sí, sí que me gusta. ¿En serio? Pues claro. Ay, no. Ay, 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 Basta con desenroscarla. Es nueva. Se quita y se pone como si nada. No, tus piernas son tan rígidas. Es polietileno. Antes te gustaba. ¿A qué juegas? ¿Pretendes humillarme? Te has puesto el guante. Otra vez. Ah, era eso. Teníamos un trato. Y cada vez te cuesta más cumplir tu parte. Comportas de forma egoísta. Es cierto, no puedo negarlo. No puedes negarlo y no vas a hacer nada para remediarlo. No me atosigues. Te pagaré si quieres, pero no me atosigues. Yo no soy tu puta. Yo no hago eso por dinero. Podría ser tan fácil y tú lo estás convirtiendo en un problema. Este lío nuestro es suficientemente complicado. No lo enmarañas más. Solucionarlos tantos manos.
No pasa nada. Sí que pasa. Admítelo. Te necesito. Pero si estoy aquí. Yo hago lo que me pides. Voy a donde sea para verte. Y si tú lo quisieras, pudiéramos quedar aún más. Pero no soy tu puta. No es fácil. No, claro que no es fácil. ¿Cómo va a ser fácil? Mantener el secreto, cambiarnos de sitio constantemente por el... ¿Qué dirán? A mí me la sudan, al acto. ¿Esto qué es? ¿Qué haces? No llores. ¡No lloro! Estás a punto de llorar y lo veo porque lo haces cada vez. Esto es chantaje emocional. ¡Cállate! ¡Hablas demasiado! No querías hablar. ¡Hablar yo, no tú! Las paredes oyen, no estamos solos. ¿Cómo que no estamos solos? Oh, escucha. Que no lo oyes. Escucha, mira. Que no. Que no. Que no. Que no. Que no. ¡Cállate! Tu voz me recuerda que no eres ella. Suena distinta. Eso no puedes disimularlo. Claro que no soy ella. Si mi madre está muerta. ¿Me tomas por loco? No estoy chiflado. Soy muy consciente de que tu madre está muerta. No me lo puedo quitar de la cabeza. No hace falta que me lo restregues por la cara. No, 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 por favor. No. No te estoy recriminando nada. Estás haciendo un buen trabajo, de verdad. Tu silueta, tu olor, tu ropa, tu sabor, todo eso me recuerda a ella. Pero tu voz no, solo eso. Yo quería mucho a tu madre. Mi padre también la quería mucho. No tanto como yo. Ni la mitad, ni una centésima parte. No te pongas sentimental. ¿Por qué no os casasteis? Ya estaba casada. ¿Y qué? Eso tenía remedio. No hubiera estado bien. Me bajo los pantalones. Eras la prometida de mi hijo. ¿Qué hubiese dicho la gente? Imagínate los chismorreos. A la chusma le gusta mal meter. Estamos rodeados de gentuza. El mundo está lleno de hijos de puta. Hijos de puta por arriba, por abajo, a la derecha, a la izquierda. ¡Malditos sean todos cerdos! ¡Ojalá revienten! Tengo sed. Tengo sed. No. ¿No? ¿Qué? Que no, que hoy no. ¿Que no qué? No me apetece, no me da la gana. Otro día, no me lo pides. Bueno. Está bien. Bueno, que me quito los pantalones. No lo entiendo. Nunca me lo has contado. Lo tuyo fue casi un milagro, ¿no? El bodorrio fue una hecatombe, una tragedia. Allí no quedó títere con cabeza. Todo voló por los aires. Tus padres, mi hijo, el cura, los invitados. Trozos de carne esparcidos por el altar. Tuvieron que despegar restos humanos de la bóveda con una rasqueta. Mira yo mismo cómo quedé. Un muñeco roto. En cambio tú, nada. Apenas unos rasguños. Estaba hecho el vestido de novia. No tiene gracia. ¿Ya? Pero no deja de ser curioso. Pues no lo sé. Estaba en el sitio adecuado en un momento preciso. Yo qué sé. Yo qué sé. No querías escuchar mi voz. No querías escuchar mi voz. Pero si estás medio sordo, ¿qué más te da? Es que me gusta ver cómo mueves los labios. No hagas eso. No me gusta que me hablen así. Yo también tengo mis sentimientos. Yo también tengo mis sentimientos. Déjame hacer esto.
No es ningún chiste. No es ningún chiste. Es una tragedia. Yo he perdido a toda mi familia en mi propia boda. Y no sé por qué estoy viva y por qué lo estás vivo tú. ¿Por qué no viven esto y te mueras tú? Los hijos deberían sobrevivir a los padres. Los hijos siempre nos sorprenden. Quiero que te mueras. ¡Muérete! ¿Me necesitas? ¡No! ¡No te necesito! Si me quitas a Néstor, no. Si no me la das lo que yo quiero, yo tampoco te voy a dar lo que tú quieras. ¿Entiendes? Me voy a ir y no me vas a ver nunca más en la vida. ¡Joder! Y no volverás a ver a mi madre tampoco. Juegas fuerte. Lili, ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Lili. Néstor. Néstor. Verme reducido a un punto de carne mutilada, sin extremidades, y poder tener la mano de mi hijo, aquello estaba bien, muy bien. Hacer que mi hijo volviese la vida de alguna forma a través de mí. El implante fue una bendición y funcionó, funcionaba, pero esta mano, poco a poco, a medida que fue pasando el tiempo. Cabrón. Lili, tú no sabes lo que es tener la mano de otra cosida en tu propia carne. Esa ya la que toca, la que siente, tiene vida propia. Entiendo. No puedo. Esto es repugnante. Ok. Lo entiendo. No te va a este arroyo. Entonces, ¿qué? Tenemos que dejarlo. ¿Quieres romper? ¿Quieres romper con mi madre? No, no quiero romper con tu madre. ¡No me estás escuchando! Entonces... ¿no hay otra solución? Sí, sí. Sí, puede haber otra solución. Pero tendríamos que hacer un nuevo trato. Siempre que tú estés de acuerdo, claro. ¿De acuerdo con qué? Sí, a aceptar mi propuesta. Aún no me has propuesto nada. No te he propuesto nada. ¿Qué?
Ábrelo. Se conservaba muy bien. ¿Te has vuelto completamente loco? No, es una bendición. ¿No querrás que yo...? Sí, ¿por qué no? Con un poco de anestesia no te dolerá y no se distinguirá de la tuya. Se las he pintado yo. ¿Y el anillo? Lo tiré. Mamá. Haz que vuelva la vida. Oye, tú eres un suegro un poco friki. Y tú eres una niñata.